Yo soy peatónito, soy luchador defensor de los peatones en la Ciudad de México. Mi vestuario está inspirado en la lucha libre mexicana. Esta es una tradición en México, pues desde hace más de 100 años. Son superhéroes que se suben al ring enmascarados y por eso yo decidí retomar eso, los valores culturales de la lucha libre. Empecé como un activista de la movilidad urbana sustentable y noté que no existían grupos peatonales. Entonces, con unos amigos, se hizo el primer grupo peatonal activista del país y después decidí hacerlo de una forma más comunicativa, más divertida. Yo soy inspirado en la administración de Antanas Mockus en Bogotá, cuando él decidió despedir a toda la policía de tránsito y contratar a mimos para dirigir el caos vial. Entonces dije, bueno, es una forma muy divertida, muy cultural, es un espectáculo cívico que psicológicamente la gente responde. Y dije, ¿por qué no vestirme de luchador y salir a las calles de la caótica Ciudad de México a defender a los peatones del terrible tráfico de los carros? Ese es nuestro objetivo, nuestra visión, nuestra misión, poder tener una ciudad más humana, donde los coches no imperen, ¿no? Donde sean las personas las que vivan la ciudad. Hemos logrado grandes cambios, pues gracias a que nos hemos ganado a la opinión pública, nos hemos ganado a la agenda del gobierno. Ya es muy difícil que el gobierno hable en contra del peatón. Y bueno, en la gente también hemos visto un cambio cultural, ¿no? Los automovilistas ya respetan más a los peatones. Y es poco a poco. Hemos visto grandes cambios tanto a nivel de gobierno y de políticas públicas como a nivel cultural con la ciudadanía. Y ahora lo que esperamos, el siguiente cambio, es el presupuesto. Si los políticos van a estar hablando de que el peatón es primero, pues queremos ver el presupuesto que vaya a las banquetas, que vaya a los cruces seguros, presupuesto para ciclovías, para transporte público. Eso es lo que queremos cambiar. Está P de peatónito. Actualmente estamos formando la Liga Peatonal. Ya hay grupos peatonales en varias ciudades del país y todos formamos una liga. Y qué mejor forma que hacerlo de una forma divertida, con un espectáculo cívico a la ciudadanía. Y estas iniciativas son muy importantes para comunicar a la ciudadanía que vivimos en la misma ciudad y es nuestra ciudad y tenemos que trabajar por ella.